No prendas la compu el 6 de marzo. Repito, no prendas la compu el 6 de marzo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de virus viejos de computadoras. Un top 10 no ordenados por lo dañinos, sino por los que fueron más famosos, los que nos asustaron más, los que más recordamos por lo raros o que capaz nunca lo tuviste, pero sí escuchaste hablar de ese virus. Por supuesto, elegí 10 de entre un montón de virus, así que si crees que cometí alguna injusticia dejando alguno afuera que merecía estar en este top 10, por supuesto, déjalo en los comentarios. El tema de este video fue elegido por los miembros manijas de este canal. Expliqué qué es en este video, pero a grandes rasgos YouTube habilitó otra opción además de suscribirse a un canal, que es unirse, que es para aquellas personas que le gustan tanto los videos que hacemos, que quieren colaborar económicamente con el canal y que nos permite hacer videos más complejos, más difíciles, más copados. Te voy a dejar por supuesto el link en la descripción por si querés unirte vos también. Y entre los miembros del segundo nivel, que llamamos manijas, eligen 2 temas por mes y este es uno de ellos, así que estoy un poco emocionado y espero estar a la altura. Arranquemos. Vamos a empezar este top 10 con Creeper. Seguramente no lo conoces porque probablemente no tuvieras una computadora cuando salió, ya que es el primer virus informático de la historia, el primero reconocido como tal, digamos. Salió en 1971 y no era un virus destructivo porque lo único que hacía era mostrar un mensaje que decía "Soy Creeper, atrápame si puedes" y se autorreplicaba, pasaba a otra computadora y se borraba de la anterior. Todo esto sobre ARPANET, una red que comunicaba principalmente laboratorios y universidades, como el mundo más científico y de la educación. La gran mayoría de quienes estén viendo este video posiblemente no lo hayan visto nunca y ni siquiera sabían de este virus, pero como fue el primero, merecía estar en el top 10. En el puesto número 9 tenemos al Osama. Osama por Osama Bin Laden, claro está. Este virus es el primero que vamos a ver hoy de algo muy habitual en virus, que es que se distribuía en un archivo camuflado, como que quería parecer una cosa pero en realidad era otra. Es de 2004, aparecía en algún foro como archivo, te llegaba por algún chat o por mail, y lo que te ofrecía supuestamente era ver las fotos de Osama suicidándose, que supuestamente habían sido sacadas por periodistas de la CNN, que se ve que justo estaban en el lugar en ese momento. Ya ahí daba para sospechar. Qué timing los periodistas de la CNN, ni que fueran crónica. Obviamente era mentira y cuando lo abrías no había ninguna foto de Osama ni de nada, sino que se activaba no tanto un virus sino un troyano. Este no es un video técnico, así que lo vamos a contar como virus porque no vamos a hacer uno de troyanos. Así que ya sé, no es lo mismo, pero está en el top 10 igual. Y ese archivo mandaba spam y obviamente se automandaba a otras computadoras. Vamos ahora con el Cascade o Falling Letters, que era un virus de fines de los 80, principios de los 90. Un virus de DOS, que eran los más lindos. ¿Cómo va a ser lindo un virus, Pablo? Bueno, eran los más lindos. El Cascade, o sea, cascada, era un virus que hacía que las letras que estaban en la pantalla cayeran como si fuera justamente una cascada. De ahí venía el nombre, obviamente. Y quedaban todas apiladas en la parte de abajo de la pantalla. Era eso. Era uno de esos virus hinchapelotas, no destructivos. Supuestamente tenía que funcionar solo en computadoras IBM. Se ve que el que lo inventó odiaba IBM. Pero estaba mal hecho, entonces infectaba cualquier computadora. De hecho, hay cerca de 40 variantes del virus y se cree que todas son intentos de el autor tratando de arreglar para que solamente afecte a las computadoras IBM. El odio que debía tener el chabón, debía estar tipo ¡ah! ¡IBM, te odio! ¿Qué te pasó, chabón? Te vendió IBM una computadora que no le andaba el mouse. ¿Qué pasó? Bueno, no lo logró y además, gracias a este virus, IBM empezó a desarrollar su propio antivirus. Puesto número 7 para el Jennifer López Naked. Espero que YouTube no me haga reconocimiento de voz y me censure este video. Es el virus, YouTube, es el virus. No vamos a mostrar a J-Lo como vino al mundo. Además, para mostrarla como vino al mundo habría que conseguir foto de ella de bebé, como del parto, es todo un trabajo. Este virus es de 2001. ¿Qué año de mierda? El virus te llegaba por mail en uno que tenía un asunto que decía ¿dónde estás? Y venía como adjunto un archivo que era Jennifer López todo junto guión bajo naked.jpg.bcortabelarga.s. Está bien. En 2001 éramos un poco más inocentes cibernéticamente hablando, pero ¿de verdad pensaste que te estaba escribiendo la propia Jennifer? ¿O alguien mandándote una foto de Jennifer López desnuda así de la nada? Ni un hola, ¿qué tal? Acá te mando lo que... Nada. Tipo, ¿dónde estás? Toma, una foto de Jennifer López. ¿Quién escribe eso? Y lo otro que tenía este virus
antivirus era el viejo truco de la doble extensión de archivos. Le ponían .jpg, .bbs y mucha gente pensaba que era un JPG, o sea, una imagen, pero no, la que cuenta es la última. Lo último de todo es el tipo de archivo y todo lo anterior es el nombre, aunque haya un punto en el medio. El tema es que muchos en Windows tenían tildado una opción que era ocultar las extensiones de los archivos, entonces lo de .bbs no lo veían y lo único que veían era Jennifer Lopez Naked .jpg y decían, ah, es una imagen. Bueno, cuestión que se distribuyó bastante, este virus era una especie de spin-off de otro muy parecido que había salido ese mismo año, que está más adelante en este top 10, vamos a ver si lo recuerdan. Pero era un spin-off bastante jodido porque lo que lanzaba este archivo era el virus CIH, más conocido como virus Chernobyl. Ya te imaginarás con ese nombre que no era tranqui. CIH es por Chen Jinghao, el taiwanés que lo creó, y Chernobyl es porque se activaba el 26 de abril, que era el aniversario de Chernobyl, pero también era el cumple del chabón. Cuestión que este virus, el Chernobyl, te hacía pelota la BIOS y no podías arrancar más el equipo. Se calcula que infectó a 60 millones de computadoras en todo el mundo, pero a Chen no lo pudieron imputar de ningún delito porque nadie presentó cargos. Después, Chen terminó trabajando para la compañía taiwanesa Gigabyte y justamente ahí sacaron los mothers con doble BIOS, como para que tuvieras un backup, porque el pibe sabía lo que estaba haciendo. Y cerramos esta primera mitad con el virus Ping Pong, que era otro de los simpáticos. Bah, simpáticos, que hacían algo al menos vistoso. Es de 1988, se transmitía por disquetes infectados y a la media hora de que te lo habías agarrado empezaba a rebotar una pelotita por la pantalla y ya, era eso, era molesto nomás. Breve ver que en la mitad de este top 10 ya sé que seguramente estás esperando algunos nombres de virus que van a venir probablemente ahora en el top 5, los que más te acordás ahora se vienen. Aprovecho este corte que hice yo mismo, aprovecho, lo inventé yo, para recordarte que si tenés Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, ando por ahí dando vueltas y que el 29 de julio estoy haciendo mi show en Barcelona y el 13 de agosto estoy haciendo mi show en Madrid. Así que gente que viva en la península ibérica o en lugares cercanos, si tienen ganas de venir, yo los voy a recibir muy contento en mi show. El link para las entradas se los voy a dejar acá abajo o en la descripción o en el primer comentario fijado. Sigamos con el final de este video, que se vienen unos virus espectaculares. Y vamos a encarar la segunda mitad, o sea el top 5 de virus, con el viernes 13, también conocido como Jerusalén. Es un virus que se descubrió en 1987 en la Universidad Hebrea de Jerusalén y que fue toda una novedad porque además en ese momento la gente que tenía computadoras no sabía que podían tener virus. Como que era algo nuevo en ese momento, digamos. ¿Qué hacía el virus este? Bueno, infectaba los archivos .exe y .com de las computadoras, los ejecutables, los programas, digamos. Está mal la definición de decir programas, pero para que se entienda. Cada vez que vos abrías un .exe, Jerusalén le agregaba a ese archivo al final un pedacito que era el código del virus. Y estaba programado para que todos los viernes 13, a partir de 1988, te borrara todos esos ejecutables que había infectado. O sea, te ibas a quedar sin ninguno de esos archivos. Onda como que lo tenías incubando al virus. Pero se dieron cuenta porque tenía un error, que era que cuando vos abrías un ejecutable, uno de esos archivos que podía infectar, lo infectaba, pero si después vos lo cerrabas y lo abrías de vuelta, lo volvía a infectar. Entonces, como cada vez le agregaba un poco más de información, el archivo se iba haciendo cada vez más grande, más pesado, y la compu entonces se te iba poniendo cada vez más lenta hasta que en un momento se colgaba. Y ahí saltó cuando aparecieron ejecutables que tenían un tamaño gigantesco. En el puesto número 4 está el virus Anna Kournikova. Este es el que después tuvo el spin-off de Jennifer López. Misma dinámica que el Jennifer López que contamos antes, pero un poco mejor pensado. Este venía con un texto que decía, mira esto, y un adjunto que era anakournikova.jpg.bbs. Anna Kournikova, supongo que sabes quién es, pero por las dudas es una tenista que en ese momento, 2001, era muy buscada en internet, la estaba tipo mega rompiendo. Cuando abrías ese archivo, obviamente no había ninguna foto de Kournikova, sino que se reenviaba todos los contactos del Outlook y después borraba esos correos enviados y se autoborraba como para no dejar huella. El autor, un neerlandés de 20 años llamado Jan de Witt, aparentemente había usado una especie de kit para crear virus creado por un argentino que se hacía llamar Calamar, con la K así en mayúscula y entre corchetes, hincha de Platense, por supuesto, hermosos los nicks que usábamos en ese momento, que obviamente cuando vio el bardo que se armó, bajó todo de internet, pero ahí está Argentina. A Jan de Witt lo atraparon, no pasó a mayores, después le ofrecieron laburo, como suele pasar en estos casos, pero lo curioso es que increíblemente al creador del virus que está en el puesto número 4, o sea, el Anna Kournikova, fue atrapado gracias a la ayuda del creador del que tenemos en el puesto número 3. En el puesto número 3 está el virus Melissa de 1999, otro que llegaba por mail, pero este era algo más engañoso todavía. El virus venía en un archivo que se llamaba list.doc, que tenía una lista de contraseñas de 80 sitios web no por. Y se llamaba Melissa en homenaje a una bailarina de topless de Florida que le gustaba al autor, David Smith, de Nueva Jersey, pero es
ese archivo list.doc no era como los anteriores, que parecían una cosa pero eran otra. Era posta un .doc, un archivo de Word. De hecho, venía una lista de contraseñas, pero el archivo tenía un script de Visual Basic, que ahí es donde estaba el virus, que cuando vos abrías el documento se ejecutaba y se lo mandaba a los primeros 50 contactos de tu Outlook, entre otras cosas que hacía. No te borraba ningún archivo ni nada, pero saturó muchísimo los servicios de mail de ese momento. Se cree que causó más de $80 millones en pérdidas, y a Smith lo agarraron, lo condenaron a 20 meses de prisión y $5,000 de multa, y después ayudaría al FBI a encontrar a Jan de Witt, el autor del virus Anna Kournikova. Top 2 de virus viejunos. Acá ya me costó definir cuál iba en el 2 y cuál iba en el 1. Podían haber ido al revés tranquilamente. En el puesto número 2 puse al I Love You, también conocido como Love Letter. Misma mecánica que la Anna Kournikova. Este fue en mayo del 2000. Te llegaba un mail que tenía como asunto I Love You. Un texto que decía: Kindly check the attached love letter coming from me. O sea, por favor lee la carta de amor adjunta que te estoy enviando. Y un adjunto que era loveletterforyou.txt.bbs. O sea, era el mismo sistema de los que ya vimos anteriormente, pero en lo que le ganaba el I Love You a todos los demás era en la ingeniería social perfecta. Bien pensado todos los textos, porque con esos textos lograba que mucha más gente abriera los archivos y los ejecutara. Se expandió por todos los continentes, se calcula que en 5 horas. Y los antivirus de la época además tardaron en actualizarse para ese virus, lo cual hizo también que se propagara más. Pero además de propagarse por mail como hacían todos los otros, si usabas Mirk le mandaba ese archivo por privado a otras personas que tuvieras en el chat. Si no sabes qué es el Mirk Centennial, mírate este video. El virus era bastante jodido porque además de enviarse a todo el mundo que tuvieras como contacto, buscaba en el disco un montón de archivos que pudiera infectar, tipo JPG o Docs, y los sobreescribía con su código. Onda, perdías bocha de documentos y de imágenes. Además, todo esto de la sobrecarga en los servidores de mail, porque mandaba un montón de mails. Se cree que los daños causados fueron entre 6 y 9 mil millones de dólares. Al autor obviamente lo encontraron, Onel de Guzmán, un filipino de 24 años en ese momento, pero en Filipinas no había ninguna ley que dijera que eso que había hecho fuera un delito, así que no pudieron hacer nada. Y en el puesto número 1, el virus que por primera vez agarró las portadas de todos los diarios. Bueno, no sé si las portadas, pero sí salió en casi todos los medios. Estamos hablando del Michelangelo. El Michelangelo era un virus bastante perverso, porque durante todo el año no hacía nada, pero se activaba si prendías la compu el 6 de marzo de cada año, que es el día del nacimiento de Miguel Ángel, de ahí su nombre. Se transmitía por disquetes, cuando se activaba te sobreescribía toda una parte del disco rígido, así que lo que hubieras tenido como información ahí en ese lugar del disco rígido, salvo que fueras un usuario muy avanzado, lo perdías. El virus fue descubierto en febrero de 1991 en Australia, y por algún motivo ese 6 de marzo de 1991 no le dieron demasiada bola, pero a principios de 1992, cuando se fue acercando el 6 de marzo, hubo una especie de pánico generalizado, parte real y parte agitado por gente de los propios antivirus, como John McAfee. Algo parecido a lo que pasó con el I2K. De nuevo, como pasó antes, si no sabes lo que fue el I2K, cuando termine mirate este video. ¿Y qué pasó el 6 de marzo de 1992? Bueno, poco y nada. Se reportaron entre 10.000 y 20.000 compus que perdieron información en todo el mundo, pero igual el pánico siguió. Y todos los años te recomendaban que no usaras la compu el 6 de marzo por las dudas, o que el 5 de marzo cambiaras la fecha de la computadora y pusieras el 7 de marzo como para saltearte el 6 y que así no se activara el Michelangelo. Pero fueron pasando los años y de a poco como que fue perdiendo interés para la prensa, y a los años ya nadie habló del virus Michelangelo. Pero si tenés una compu que use disquetes y justo se dio la casualidad de que los 6 de marzo no la venís usando, puede ser que la tengas infectada. Acá estoy yo tratando de sembrar pánico 30 años después. Y así termina este top 10. Quedaron afuera un montón de virus, como el Stone, que fue como el padre del Michelangelo, o el LSD, que te dejaba la compu toda de colores, o el Walker, que pasaba un tipo caminando por la pantalla. Quedaron afuera muchísimos. Los que crean que fue injusto, déjenlo en los comentarios, como dije antes. Últimas dos cosas. Por un lado, si tenés una computadora llena de virus, no te pongas mal, porque en 2019 vendieron una con los 6 virus que se consideraban más dañinos en ese momento, y la vendieron por $1,3 millones. Supuestamente es una obra artística. Bueno. La otra es que si querés revivir los virus viejos, por un lado te dejo un canal de YouTube que está buenísimo, que se llama DanoOct1. Te voy a dejar el link en la descripción. Que es un chabón que corre virus viejos en su compu y te muestra lo que hacía. Está muy genial, es mega adictivo. Algunos de los videos que te mostramos en este mismo video son cortesía de ese canal. Y lo otro, en archive.org, o sea, en archive.org, hay un museo, entre comillas, de videos de virus, el Malware Museum, que es un tipo que compiló todos
esos virus para que veas si era lo que hacían. Tranqui, no es que se te va a infectar la máquina, es onda videos. Y así se va este perdón Centennials de virus viejos de computadoras. Espero que les haya gustado. Pasale el video a alguna persona que vos creas que le puede llegar a interesar. Y si no, como siempre, con un like o un comentario ya me están ayudando muchísimo. Muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito. Gracias a los miembros manijas que eligieron este tema. Y nos vemos la próxima. Chao.